están? Muy buenas tardes, amigos del fútbol. Bienvenidos. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una tarde gris, nublada, y según el pronóstico, es casi seguro que llueva durante el partido. Esperemos que no, pero bueno, es un factor a tener en cuenta, sobre todo por los protagonistas de este espectáculo. Señoras, señores, a pesar del agua, seguramente este será un gran encuentro. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos la fiesta del fútbol. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Suena el silbato, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. Le entró al arco. ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Saca fuerte hacia arriba. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. ¡Golazo! ¡Magnífica definición! ¡Impresionante! La puso en un lugar inalcanzable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Intenta un pase al vacío. El centro que sale desviado por el defensor es saque desde la esquina, es córner. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Recibe el pase, saca el remate. Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Barcelona arrancó la temporada de la mejor manera. Siempre es importante ganar el primer partido por la confianza y la tranquilidad que genera. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Dembélé! Sacan el balón y respiran por el momento. ¡Messi y el envío! Aleja el peligro por ahora.
Después de recibir un gol, es clave no desesperarse. Hacen bien en reagrupar a la defensa y ordenar al equipo de atrás hacia adelante. Jordi Alba. Piqué. Busquets. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Griezmann es un jugador prácticamente inofensivo, siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Manda la pelota hacia adelante. Lenglet la tira hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Isaac dio vuelta al partido pasado con un gran remate largo, seco y potente en la segunda parte. Se la saca de encima. Dembélé. Es un pase que rompe la defensa. Cuidado, metió el disparo. Revienta el peligro y la saca violentamente. Messi, la juega corta. Gran centro. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. Se toma la cabeza en el banco. El entrenador no lo puede creer cómo se ha salvado de esta. Creyó que de esta no zafá. ¡Dispara al arco! Se fue muy arriba del arco. Lenglet la tira lejos de su campo. Dembélé. Jordi Alba. Gran pase a través de la defensa. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Dembélé. Messi. Falta, infracción. Hay tiro libre. Busquets. La saca fuerte hacia arriba. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. La juega bien hacia adelante. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Bueno, las cosas no salieron como lo tenían previsto, pero no tienen por qué alarmarse, tienen tiempo suficiente para reaccionar. Mira el reloj y marca, que ya se está jugando la segunda parte. Barcelona se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaban sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad. ¡Gol, gol, 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 gol,
metió el gol clave del empate. ¿A dónde la metió Dieguito? Nada que hacer para el arquero. La puso en el fondo del arco. La colocó bárbaro, pero bárbaro. Bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí, eso, quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Este partido superó todas las expectativas. Los dos equipos están protagonizando un ida y vuelta vibrante. ¿La aguantará? ¡Qué impacto! ¡Qué agilidad! ¡Cuánta habilidad! ¡Tremendo jugador este hombre! Isaac sacó un remate violentísimo. Para mi gusto se apuró. Quizás tenía un poco más de tiempo. De todas formas, los defensores hacen mal en darle tanta libertad para patear. Jordi Alba. Isaac. Abre la defensa con un pase entre líneas. Y le pega al arco. Trata de alejar el peligro con el despeje. La juega profunda. Pasó muy bien. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo, quiten el área. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. ¡Uf! Qué lío bárbaro se armó en el área, ¿eh? No pudieron concretar, pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa. Forzaron saque desde arriba. La cruza sobre el área. Gran corte, justo a tiempo. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. Busquets. Isaac. Esto será saque lateral. Gran pase. Y se fue nomás. Saque de meta. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea, listo para ingresar al campo de juego. Jordi Alba. Mantienen la posesión en el centro del campo, pero sin llegar al área. Está bien, no hay que desesperarse. Isaac. Griezmann. Se escapa por el lateral. ¡Pero qué hermoso cabezazo! Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Lenglet estaba atento para cortar. Griezmann está habilitado y levanta la pelota. ¡Le pegó al arco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol del Barcelona!
¡Impresionante! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Y con ese gol pasan a ganar el partido. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. Tira un pase largo hacia adelante. Griezmann. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Es un pase que rompe la defensa. Ahí va, puede tirar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Ya tienen una ventaja de 2 goles. Comenta para todo el mundo Diego Latorre. ¿Cómo lo viste, Diego? Griezmann, peligrosísimo cuando tiene espacio para patear. No se entiende cómo no lo marcaron. Muy flojita la defensa, ¿eh? Muy floja. Termina pagando cara su pasividad. Una linda ventaja de 2 goles. A ver cómo sigue esto. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Ter Stegen despeja ese balón que quemaba. ¿Qué se viene para el Barcelona? La primera fecha de la fase de grupos de la máxima competencia de clubes europeos. ¿Dónde se encontrará? Con el Olympiacos. Allí va, tira el buscapié. ¡Dembélé! ¡Uy, uy, 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 uy! Por poquito meten la pelota. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Se la saca de encima. Griezmann. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Falta, infracción.
el fútbol más que nunca, un gol inolvidable. Verdaderamente increíble. Y llega el gol, la emoción del partido en los segundos finales del juego. Una pegada magnífica, brillante. La puso como con la mano, extraordinario. Eligió el lugar y le pegó como los dioses, con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. Estupendo gol. Todo está planteado para que tengamos un gran final. Mira el reloj y marca, también lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Parecía que estaban en la lona, listos para tirar la toalla, pero no. A este equipo le sobra coraje, garra y corazón, sobra temperamento. Dio vuelta al resultado y terminan celebrando. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Un gran triunfo, dieron vuelta al resultado y justificaron la victoria. Como siempre, Diego, impecable tu análisis